Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, Entrando en Libertad, Saliendo en Libertad, con un nuevo capítulo hoy de Krishnamurti, que tiene que ver con la atención. Sabéis que Krishnamurti hace una diferenciación muy importante entre concentración y atención. Y el paseo de hoy, el viaje de hoy, la conversación de hoy tiene que ver con la atención y nuestra estructura psicológica, entender nuestra mente. Creo que deberíamos de tener en cuenta que nuestro interés no se limita solamente a los cambios periféricos, sino que abarca más bien una revolución radical de la psiquis misma. Siendo psiquis muchas veces mente, psiquis muchas veces alma. Tenemos que comprender la estructura psicológica no solo de la sociedad en que vivimos, sino también la nuestra propia y nuestra naturaleza. Ambos, la sociedad y nosotros mismos, no estamos separados. Somos la sociedad. Y viviendo en un mundo tan confuso, tan antagónico y en guerra, tenemos que producir una revolución en nosotros mismos. Esta es la cuestión primordial todo el tiempo. Una revolución esencial nosotros mismos. Cuanto más se interesa uno, no simplemente en el cambio superficial en el mundo, en su desdicha, sus diabluras, sino que se interesa en realidad en la propia estructura y naturaleza, me parece que cuanto más tiene que volverse serio. Serio, en Krishnamurti, a mí me ha costado un poquito entenderlo, no es severo. Serio es atento. Serio es queriendo seguir. Serio es levantándose, serio es preguntándose. ¿Tengo miedo? Pues serio es querer saber por qué tengo miedo. Somos serios sobre ciertas cosas que nos dan mucho placer, mucha satisfacción. Queremos ir tras ese placer a toda costa, ya sea sexual o una relación ambiciosa, o cualquier otra clase de complacencia. Pero muy pocos de nosotros, dice Krishnamurti, yo creo que muy pocos, no importa los muy pocos, porque sí que creo que hay un movimiento ya muy grande acerca de preguntarnos cosas, son serios en el sentido de ver todo el problema de la existencia, los conflictos, las guerras, las ansiedades, las desesperanzas, la soledad dolorosa, el sufrimiento. Ser serio sobre esas cuestiones fundamentales significa continua atención a ellas, no un simple interés esporádico, no el interés que presta usted ocasionalmente cuando tiene un problema que le está atormentando. Esta seriedad ha de ser nuestro trasfondo desde el cual pensamos, vivimos y obramos. De lo contrario, desperdiciamos la vida discutiendo interminablemente cosas que en realidad no importan, lo cual es un gran derroche de energía. Cuanto más serio sea uno en lo interior, tanto mayor madurez tendrá. La madurez no es ciertamente una cuestión de edad, ni siquiera es una cuestión de formación. Yo, de hecho, la palabra madurez siempre, ahora, pensándola ahora, digo, ay, sí, menos mal que estos me enseñaron a ser maduro porque la madre que los parió con la madurez. ¡Qué maravilla con la madurez! Es brutal. Es que tenemos una cantidad de términos y conceptos metidos en el cuerpo, en el alma, en la educación, en la formación, en las familias. Todos, ¿eh? Que de verdad es para que nos den un... Bueno, que nos acaben de acabar, como diría aquel, ¿no? Porque digamos que nos quedamos con un hervor. No nos completamos enteros como ser humano y dijimos, mira, vente a los 40, rey, reina, que te voy a acabar. Te voy a acabar de hacer porque te has quedado todavía así medio incompletico, como dirían por Colombia. Estás medio incompletico. Sí, es así. Todo el tiempo así. Entonces, esto de preguntarnos está muy bien. Yo estoy contento de tener algún grupo
No, no es un grupo. Tengo un grupo. El grupo de CrossFit me gusta mucho. Es la primera vez que pertenezco a un grupo, que me siento ahí y digo, ay, que está divertido. Que me siento y que continúo. No, me refería a que tengo un grupo de amigos, de amigas, que muchos de ellos no nos hemos visto, dos de ellos no nos hemos visto. Un colombiano, una venezolana, yo, y luego hay dos o tres más por ahí sueltos, con los que cada vez que hablo con ellos, pues todas las semanas, casi todas las semanas, algunas veces más, coño, me dan alegría y energía cada vez que los escucho con las cosas que nos contamos y las preguntas que nos hacemos, de verdad. Es como un subidón diario de decir, ¡guau! Esto existe, esto funciona, esto existe. Aquí hay gente que se pregunta. Aquí hay gente que se pregunta todos los días, lo de la atención que dice Krishnamurti, todos los días. Que está viva, pero viva intensa. Viva que da igual, es que uno ni se plantea, yo ni pienso en edades, es que las notas intensos, con una fuerza interior, una alegría, una ganas de cuestionar todo. A mí me da, literalmente, me ayuda un montón, me sirve de foco, aprendo cosas. Me apetece mucho estar con ellos. Así que bueno, antes o después habrá que organizar esto de un encuentro. Porque la verdad es que me siento muy bien con estas personas. Que muchas de ellas ni siquiera nos hemos visto físicamente. La revolución interior. Hay que dejar esta cualidad de la madurez al tiempo, a las circunstancias, a la inclinación. O bien a un particular, a una particular forma o tendencia. Es como una fruta que se sazona durante el verano y está lista para caer el otoño, tomando su tiempo, tras muchos días de lluvia, sol, tiempo nublado. ¿Qué es esto de la madurez? ¿Es esta madurez una cuestión de adversidad? Yo creo que no hay tiempo que perder y que uno ha de madurar de manera inmediata. No de manera biológica o psicológica, sino de modo interno, en sazón completa, total. ¿Es esta una cuestión de adversidad, de experiencia, de conocimiento, de tiempo? Creo que se trata de una importante pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos, porque desgraciadamente maduramos bastante temprano en lo biológico y morimos en lo físico antes de haber comprendido todo el significado de la vida. De hecho, nosotros estamos casi todo el tiempo, nuestro yo interior y nuestro yo exterior como sociedad, buscando lo de madurar, estamos buscando, no hemos acabado de completar nada, por ejemplo la salud mental, que cada día la tenemos más jodida, y ya estamos fugándonos, bueno, estamos todo el tiempo fugándonos, y mejor fugarnos porque como nos enfrentemos a lo que tenemos delante, como nos pega el susto. Estamos económicamente, dicen, no, el mundo del progreso, el mundo del progreso, los cojones, hay 8.000 millones de personas, de los cuales 7.000 viven mal viven, y hay 1.000 que en medio vivimos. Entonces dices, ah, sí, es que hay que cambiar mucho. Bueno, hostia, cambiar sería otra cosa. Y no estamos todavía completicos, como dice otra vez aquella, y ya estamos otra vez buscando alternativas. ¿Pero alternativas para qué? ¿Para salirnos fuera del planeta? ¿Para joder más el planeta? ¿Para qué? ¿Alternativas tecnológicas para vivir mejor? Sí, pero ¿para vivir mejor cómo? Porque todavía no está completo esto, ¿no? A mí me hace gracia porque hay gente que dice, no, es que el mundo, bueno, yo comparto algunas cosas, en el mundo no puede haber igualdad. Digo, coño, ¿cómo que no puede haber igualdad? En el mundo tiene que haber igualdad de acceso a las cosas, a todos, sí, yo creo que sí. Porque si no, el mundo se fundamenta en la desigualdad. Claro, como concepto material, te ganarás el pan con el sudor de tu suerte, esto es como muy, está muy clarísimo, ¿no? Pero está muy clarísimo para alguien, para otros no. Y no sé si esto de verdad nos lleva a algún lado.
el ser humano todavía no ha trascendido el concepto de materia, de esfuerzo, de sacrificio, de vida. Y es tontería. Es como el ejemplo ese que ponía, yo quiero ser millonario, nivel abundancia, repetimos ahí, pam, 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 pam. Y claro, entonces dices, bueno, pero si todos fuéramos millonarios, porque hemos desarrollado esa capacidad material, técnica de transformar la materia y tener billetitos, pues no tendría sentido la palabra millonario. Pues exactamente igual. Si Internet está abierto para todo el mundo, pero al final lo controlan, porque como controlan ya el contenido, ¿qué te digo? Si yo tengo una máquina artificial, como la que he creado ahora mismo, estos días, de la que os está hablando, que tiene la facultad de decirle a la gente lo que le da la gana, sin preguntárselo y repetir y emitir cosas, como el ser humano, pues ¿qué queremos? Por eso lo de entrar en libertad es salir en libertad, y lo de la madurez es tan relativo. El camino a veces no es simpático, no lo es. Pero es hermoso, no es simpático, es hermoso cuando uno pasa, sobrepasa ese tiempo, esa sensación, esa mente que le ha tenido durante un tiempo agobiado, triste, sin preguntarse. Y cuando supera eso, es hermoso. Es hermoso entender que uno debe de, por lo menos yo lo creo así, de entender sus momentos de soledad, los que sean, a veces son increíbles. Yo tengo momentos de soledad tenido que me gustan muchísimo. Digo, uff, de aquí no me muevo yo ni con una bomba atómica. Pero también ha habido momentos de soledad que digo, uff, cómo está la cosa, ¿no? Estoy rarito. Eso yo creo que hay que vivirlo. Es importante vivirlo. Yo tengo muy claro cada día, o por lo menos en mi línea, más allá de que escucho muchas cosas y estoy dispuesto a practicarlas y escucharlas, el que la meditación, la salud está en el día a día, en el día a día. Y que uno elige, yo elijo, tú eliges, todos elegimos nuestras energías, las que ponemos, las que tenemos, con quién estoy, dónde me voy, con quién comparto. Y a veces es duro porque uno, como me dijo mi coach colombiana, Gloria Ramírez, una vez, y esto se me quedó como grabado ahí, si tú te quieres ir de país, Vicentito, y te quieres ir de España, por ejemplo, y te quieres ir a otro lugar, a Estados Unidos, yo que sé, a la India, al Japón, no te dé la gana, tú has de salir de tu país amando lo bueno de tu país, dignamente, con hermosura, apreciando lo que te ha dado. Lo que te ha dado, que te ha dado tú te has dado y a ti te han dado. Y tu geografía te ha dado. Sí, sí. Porque si no, ocurrirá que te vas a ir al otro lugar. De los 3-4 meses te van a aparecer otra vez las mismas circunstancias o personajes con distintas caras, con las mismas cosas que no has superado porque tú las estás llamando. Pues eso es. Lo mismo. El día a día, mi día a día. Sí. A mí me preguntan todo el tiempo, ¿pero qué es mejor allí que aquí? ¡Popa! Yo llevo tratando de responder a la pregunta esa, pues no sé, 15 años ya. Pues hay cosas que aquí, cosas que allí. Y sí. Y los ciclos se repiten, y cada uno tiene sus ciclos. Entendernos nosotros, querernos, amarnos, compartir. Y no tener miedo, no azotarse. Entender nuestra mente, la atención continua. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Me encanta Krishnamurti, me gusta mucho Krishnamurti, aunque esta parte no ha sido Krishnamurti, pero a mí me encanta Krishnamurti. Mañana más. Chao.